Buenos días a todas, a todos. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. Eh, Tenemos quórum, así que si les parece, vamos a comenzar con el orden del día eh, aprobado. Eh, doy la palabra al secretario para que nos lea el primer punto del orden del día. Punto número uno es la aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior celebrada el día 25 de septiembre de 2015. A continuación voy a solicitar la posición de voto de los distintos grupos municipales sobre el acta eh, de la sesión anterior. El Grupo Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. A favor. Grupo Municipal Socialista. A favor. Grupo Municipal Popular. A favor. Grupo Municipal Ahora Madrid. A favor. Sí. Perdón. Sí, presidente, con mi abstención, puesto que no estuve en aquella sesión. Vale, pues Gracias. así consta. Queda aprobado por mayoría, con una abstención. Continuamos entonces ya con los puntos del orden del día de esta comisión. Eh, le doy la palabra al secretario para que proceda a dar lectura al punto número 2. Eh, dictamen de asuntos con carácter previo a su elevación al Pleno. Conforme a lo establecido en Junta de Portavoces, los puntos 2 a 10 del orden del día se dan por leídos y se van a someter a votación uno a uno, significando que el punto 10 se votará con la enmienda transaccional introducida y suscrita por todos los grupos eh, municipales. Vamos a proceder entonces directamente, tal y como hemos acordado la Junta de Portavoces, a la votación de los distintos puntos, uno por uno. En el punto número 2, voy a ir a solicitaros la posición de voto, ¿vale? De acuerdo, preparaos todos. Eh, punto número 2, Grupo Municipal Ciudadanos. A favor. Grupo Municipal Socialista. A favor. Grupo Municipal del Partido Popular. A favor. Grupo Municipal Ahora Madrid. A favor. Muy bien. Queda aprobado por unanimidad. Eh, no hace falta que vayas leyendo los puntos. Eh, pasamos entonces al punto número 3. Eh, en contra. Grupo Municipal Socialista. Abstención. Grupo Municipal Popular. A favor. Grupo Municipal de Ahora Madrid. A favor. Queda aprobado entonces por mayoría. Continuamos con el punto número 4. En contra. Grupo Municipal Socialista. Abstención. Grupo Municipal Popular. A favor. Grupo Municipal de Ahora Madrid. A favor. Continuamos con los puntos de, de toma en consideración. El punto número 5, Grupo Municipal Ciudadanos. En contra. Grupo Municipal Socialista. Abstención. Grupo Municipal Popular. A favor. Grupo Municipal Ahora Madrid. A favor. Punto número 6. Grupo Municipal Ciudadanos. En contra. Grupo Municipal Socialista. Abstención. Grupo Municipal Popular. A favor. Grupo Municipal Ahora Madrid. A favor. Punto número 7. Grupo, municip ah. Grupo Municipal Socialista. En contra. Grupo Municipal Popular. A favor. Grupo Municipal Ahora Madrid. A favor. Punto número 8, Grupo Municipal Ciudadanos. A favor. Grupo Municipal Socialista. Abstención. Grupo Municipal Popular. A favor. Eh, Grupo de Ahora Madrid. A favor. Vale, el punto número 9 es donde hay una. No, es el, el 10. Vale, pues entonces, punto número 9, Grupo Municipal Socialista. Eh, perdón, Ciudadanos, Ciudadanos. Eh, el, grupo eh, el punto 9 a favor. Grupo Municipal Socialista, a favor. Grupo Municipal Popular, a favor. Y Grupo de Ahora Madrid, a favor. Y ahora sí, el punto número diez, donde eh, se ha presentado la enmienda transaccional que, hemos, que han firmado los portavoces y ha comentado el secretario. La votaríamos con esa, con esa enmienda. Grupo Municipal Ciudadanos. A favor. Grupo Municipal Socialista. A favor. Grupo Municipal Popular. Abstención. Grupo Municipal Ahora Madrid. A favor. Muy bien, pues queda aprobado por mayoría. Vamos a comenzar entonces con la parte de información, impulso y control, con las preguntas. Le cedo la palabra al secretario para que dé lectura al primer enunciado de este orden del día. Punto número 11 es una pregunta formulada por la concejala doña Silvia Elena Saavedra Ibarrondo del Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía al delegado del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, interesando conocer la Pablo, orientación y contenido que el nuevo Gobierno Municipal va a dar al Foro de la Solidaridad del Ayuntamiento de Madrid. La doy por formulada. Vale, son seis minutos, como ya saben, en eh, dos turnos se organizan como ustedes quieren. Pablo tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Eh, eh, bueno, voy a responder a la pregunta tal y como se ha formulado. Otra cosa es que en su turno de réplica descubramos que, que hay otras preguntas a, además de la formulada. Eh, pero bueno, con la pregunta que, que usted ha formulado, lo que le puedo decir es que... Eh, es el, el propio reglamento de, del, del Foro de la Solidaridad, el Consejo del Voluntariado, eh, en, en su artículo 7, el que eh, designa que, eh, que las líneas eh, generales de, de actuación del mismo eh, Consejo corresponden al propio Pleno del Consejo, no, no corresponden al titular del área de gobierno, sino que, bueno, que, que corresponde al propio, al propio Consejo. Como está en Constitución, eh, pues todavía no está constituido, por lo tanto, eh, no, no se lo puedo comunicar, Pues no ha, no ha, no ha habido todavía ninguna reunión, no, por lo tanto, esas líneas no, es, no están marcadas. ¿no? No, no, la, no las marco yo, sino que las marca de forma autónoma el Pleno del Consejo del Voluntariado. Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra Silvia Savera. Buenos días a todos. Señor Soto, muchas gracias por la información. Le recordamos que el Foro de Solidaridad es un órgano que nació con el objetivo de aproximar a las entidades de voluntariado a la gestión del Ayuntamiento de Madrid, con el objetivo de crear un espacio de diálogo, de consulta, de asesoramiento, de participación. Pues bien, nosotros después de la celebración de las elecciones locales nos hemos podido reunir. Con distintas organizaciones sociales, y hemos detectado que tienen una preocupación, una preocupación sobre la política que va a adoptar el Gobierno Municipal de Ahora Madrid respecto al voluntariado. Esta preocupación también la comparte Ciudadanos, porque se muestra sorprendido por las ocurrencias del Gobierno Municipal de Ahora Madrid. Ocurrencias como la de la alcaldesa Manuela Carmena, en el sentido de que dice que va a utilizar a los voluntarios para broncar a los ciudadanos que ensucien las calles. Ciudadanos que, que sancionan a otros ciudadanos. Luego también los voluntarios que va a utilizar los barrenderos universitarios para limpiar las calles por un día. También ocurrencias como la de que los voluntarios van a gestionar la página web Madrid Decide, la plataforma online. Le recuerdo aquí tengo la ley de la Comunidad de Madrid que en el artículo 13 establece que no pueden desempeñar los voluntarios funciones que correspondan al personal al servicio de las administraciones públicas. Ahí se queda. Ese es el modelo que van a adoptar de voluntario, de voluntariado. ¿Pretenden ustedes utilizar el voluntariado para parchear su deficiente gestión? Nosotros queremos ser positivos y proponer. Ciudadanos siempre propone. Entonces nosotros le proponemos, señor Soto, ¿por qué no escucha a las entidades sociales y definen juntos una política municipal de voluntariado? Entendemos que el foro de solidaridad debe articularse como un espacio de escucha, un espacio, un espacio de participación de las distintas políticas eh, públicas municipales sobre voluntariado. Y el Grupo Municipal Ciudadanos le quiere incidir en que el voluntariado no solo es voluntarios por Madrid, que se utilizan para eventos y para ocurrencias. El voluntariado son entidades sociales, son ONGs que luchan día a día contra la exclusión social en la Ciudad de Madrid, contra la desigualdad, contra las injusticias. El pasado 17 de julio, en esta misma comisión... La portavoz del Grupo Socialista, Purificación Causa Pie, preguntó sobre las políticas de apoyo y de financiación a estas entidades sociales, que, como saben, desde el 2010 han perdido el 50% de su financiación. Y el Gobierno Municipal no supo contestar, no contestó. La dura realidad es que la última subvención que se destinó a estas entidades sociales fue de 100.000 euros, mientras que Voluntarios por Madrid ha recibido una subvención de 300.000. 100.000, 300.000. Pues bien, nosotros creemos que hay que potenciar un buen modelo de voluntariado que genere un Madrid más justo y más solidario, porque ustedes mucho presumir de colectivos sociales, de agendas sociales, de escuchar a la sociedad y luego nada de nada. Hagan el favor de ponerse a ello. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Saavedra. Tiene la palabra el delegado del área, Pablo Soto. Silvia, tengo que admitir que para mí es, es muy descorazonador esto que se ha convertido en costumbre eh, que consiste en que se hace una pregunta pero que lo que se busca no es la información eh, sino bueno poner un, 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 una pincelada para por, poder abordar un tema eh, pero ocultando de lo que se va a hablar y luego eh, es en directo sin que yo pueda traer aquí toda la documentación que tú necesites o toda la información que, que requieras es cuando ya haces las preguntas verdaderas. Y esto es descorazonador porque se nota que lo que se busca no es información, no se busca un diálogo real, sino que se busca pues, algo así como ir a pillar. Y es un poco vieja política. Me esperaba otra cosa de Ciudadanos. Y te lo digo de verdad. Eh, en cuanto a lo que comentabas ahora de las subvenciones, mmm, que, creo que sabes que funcionamos con los presupuestos que aprobó el Partido Popular. Entonces, quizá esas apreciaciones deberías dirigirlas a la anterior corporación. Nosotros estamos haciendo lo que aprobó el Pleno eh, antes de que llegáramos. ¿no? Y, y bueno, no, no voy a entrar mucho en, la, en las visiones que tenemos cada uno de, de la función del voluntariado, porque precisamente, eh, como decía antes, es el Pleno del Consejo del Voluntariado quien lo tiene que decidir. No creo que lo tenga que decidir ni ciudadanos ni el gobierno sino que son las propias asociaciones y el propio tejido eh, asociativo relativo al voluntariado el que tiene que decidir hacia dónde ir. Y nosotros lo que podemos hacer desde la institución es abrir, tender los puentes y ofrecerles las vías que nos pidan. Eh, puedo contar una cosa para romper este, 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 si queréis, este ambiente de confrontación. Os puedo contar una cosa muy bonita, que es que esta mañana eh, hay un proyecto en, de voluntarios por Madrid que se llama Todos a Desayunar. Entonces están ahora mismo... Eh, visitando un colegio, eh, bueno, desde hace tiempo ya está el proyecto andando, ¿eh? no me quiero yo echar las flores, pero esto es muy bonito y podemos ponerlo encima de la mesa. Eh, se llama todos a desayunar y entonces van eh, los niños un poco antes al colegio y desayunan todos los niños juntos. Se está haciendo en algunos colegios eh, donde la, pues hay especial vulnerabilidad y se identificó que, que algunos niños, pues a lo mejor, podían no estar teniendo una alimentación correcta 100%. ¿no? Eh, bueno, pues. Eh, nosotros lo que tenemos que hacer es abrir, escuchar y lo que se nos diga que, que, que se quiere hacer, pues hacer desde el ayuntamiento lo que, lo que podamos, lo que está en nuestras manos. Esto es lo que creo que deberíamos hacer como institución. Abrir. Eso es todo. Muchas gracias, señor delegado. Vamos a continuar con el resto del orden del día. Tiene la palabra el secretario. Punto número 12 es una pregunta formulada por la concejala doña Ana María Román Martín del Grupo Municipal del Partido Popular, interesando conocer cómo piensa el delegado de Coordinación Territorial y Asociaciones hacer efectiva su propuesta de incorporar un turno ciudadano en los plenos de distrito. Señora Román, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoras concejales, señores concejales. Con motivo de, de una celebración de un desayuno informativo que ofreció el señor Murgui el pasado 6 de octubre, como podrá comprobar, sigo todos sus desayunos y todas su, sus entrevistas, manifestó que incorporaría un turno que denominó turno ciudadano en los plenos de los distritos. Nos interesa conocer cómo y cuándo y de qué forma piensan llevar efecto este turno, esta propuesta, si se ha iniciado ya algún trabajo al respecto y el resultado del mismo. No obstante, tengo que decir que yo creo que los madrileños, no sé si son los suficientes, pero sí adecuados, disponemos mm, de numerosos cauces en el, en el Ayuntamiento de Madrid, cauces legales, eh, para acercarnos a nuestras instituciones y participar en ellas. Mm, por lo cual, esta propuesta tampoco introduce una gran innovación. Señor Murgui, eh, siempre con vecino más ha solicitado intervenir. Al finalizar una sesión plenaria eh, en una junta municipal de distrito, pues ha podido hacerlo eh, sin que tenga que hacer uso del turno vecinal y además se ha intentado, eh, por lo menos así eh, se ha hecho en muchísimas juntas que conozco y en la que yo tuve el honor de presidir, de intentar aplicar esos criterios con la máxima eh, flexibilidad. Si esta propuesta pues pretende algo diferente, no lo sé, ahora escucharé su, su explicación, eh, y pretende modificar el funcionamiento actual de las juntas municipales, sí que ineludiblemente tendría que llevar la modificación de los dos reglamentos que afectarían, el de los distritos, como bien conoce, y el de participación ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Román. Tiene la palabra el compañero Nacho Murguín. Muchas gracias por la pregunta y, sobre todo, agradecer el tono constructivo. Eh, desde luego, no, sé, no seré yo quien haya dicho que esto es una propuesta absolutamente innovadora y, y tal. No, creo que a ver, la innovación, desde luego, tiene sus virtudes, pero no siempre es el, el, el dato absoluto que haya que resaltar. Cuando se nos pregunta qué pretendemos, pues mira, yo echándonos así flores mutuamente te diré: eh, a lo mejor lo que pretendemos es universalizar y generalizar esa costumbre que en la Junta de Retiro siempre sea. sea estilado, que es la de dejar hablar a la gente, tener en cuenta, escuchar, etc. Efectivamente, hay en el artículo 48 del Reglamento Orgánico de los Distritos establece que hay un turno de ruegos y preguntas en los distritos y lo que queremos hacer es que, por el momento, eso se respete, se generalice y luego más adelante también se dignifique y se le dé un poquito más de protagonismo. Entendemos que, efectivamente, los ciudadanos, los vecinos y vecinas tenemos cauces para, para participar, pero yo no estoy de acuerdo en que sean adecuados. Quiero decir con esto, no es que sean fatales y tal, pero pero que sí tienen mucho que mejorar y podemos seguir avanzando en esas mejoras que efectivamente muchas veces se han hecho en virtud de la buena actitud de los concejales de distrito. Pero ahora de lo que se trata es de generalizar esa buena actitud eh, y poquito a poco ir avanzando y cuando llegue el momento, desde luego, introducir una modificación reglamentaria. Pues muchas muchas gracias. gracias. Tiene la palabra la señora. Muchas Rubani. gracias, Guillermo se podría aprovechar para hacer ya una revisión mucho más completa y más general de, lo, de los dos reglamentos, ¿no? Ahora, la segunda parte no, no va a ser tan suave, porque eh, Me lo temía. Eh, sorprende, ¿no? Las juntas municipales, y, y, usted, lo, y usted las conoce bien también, eh, son, son, sí que es el instrumento por excelencia eh, del desarrollo y de la participación ciudadana, y desde luego el Grupo Popular así, así lo cree. Eh, pero le digo, señor Murgui, muchas veces da la impresión que gobiernan ustedes a golpe de, no para los ciudadanos, a golpe de titular de prensa, eh, porque de la participación ciudadana, de fortalecer las juntas municipales de distrito, dotándolas de mayores competencias, me tiene que reconocer que han hecho ustedes una de sus banderas políticas. Entonces, ¿cómo, eso sorprende por un lado y, y puede incluso llegar a ser contradictorio por otro, eh, cómo casa usted toda esa defensa? Eh, de la participación y del fortalecimiento de la Junta, con que eh, vayan retrasando eh, la constitución de las Juntas Municipales. No me parece muy presentable. ¿Por qué no me parece muy presentable? Eh, porque, mire, eh, primero, además, se nos hace llegar una comunicación oficial. No sé si era un calendario tentativo, un calendario exhaustivo, el señor Valiente lo hace llegar a los grupos municipales y retiro digo retiro porque tuve el honor de ser concejal presidenta y ahora lo es usted eh, estaba fijada para ayer por la tarde no y, y otra serie de distritos como Hortaleza Centro Carabanchel mire la tónica ha sido sobre todo eh, y le voy a citar los últimos tres mandatos 2003 7 y 11 eh, las juntas municipales se han constituido eh, en el mes de octubre que ya cuando se celebran unas elecciones siempre conlleva un lógico retraso. Retrasan el calendario que nos hacen llegar y a este paso, lógicamente, vamos a llegar a noviembre. Noviembre, esto se va a unir eh, con el pleno eh, extraordinario de los distritos. ¿no? Eh, le cito otra, fase, otra frase suya, voy a, a resumir porque si no, no, el señor Valiente ya me está llamando la atención. Eh, usted dice: hay cosas en el funcionamiento, usos y costumbres de las juntas municipales que no me gustan porque cercenan los derechos de los vecinos. Bueno, ¿cómo le llamaría a usted esto al retraso de las juntas municipales? Porque desde luego no es valorar mucho el papel de las instituciones, desde luego es no dejar trabajar a los legítimos representantes de los ciudadanos que somos los concejales en un sistema de democracia representativa y por supuesto, lo más importante de todo es un menoscabo a los derechos de los ciudadanos. Entonces lo que sí les ruego, por favor, que procedan a la constitución a la mayor brevedad eh, de las juntas municipales. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Román, tiene la palabra el delegado del área Ignacio Murgui. Yo, el ver que se generaliza la costumbre de las preguntas trampa eh, me, me causa también cierto, cierta inquietud porque te obliga además a prepararte también las respuestas trampa. Es decir, tú te preguntas una primera respuesta muy cortita, muy cortita y muy tal y luego dices, pero ahora le espero aquí. Bueno, vale, yo entiendo que si es parte del juego que se establece aquí, pues tendremos que, a la medida en que vayamos estableciendo otras dinámicas, pues tendremos que jugar. Efectivamente, eh, lo de la, Junta de, 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 de la constitución de la Junta de Distrito... Eh, en el último mandato se hizo en octubre, que es el mes que, si no me equivoco, todavía estamos. Es cierto, sí, estamos en octubre, a 23 concretamente. Eh, es cierto que eh, bueno, pues se van, a, se van a constituir con cierto retraso con, mm, con respecto a, a, al anterior mandato. Eh, también le digo, y se lo digo para su tranquilidad, que no es por menoscabo, desprecio o, o otro tipo de, 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 de pretensiones hacia la las juntas de distrito y el importantísimo papel que desarrollan a la hora de garantizar la participación ciudadana, la cercanía, la transparencia, faltaría más que yo desde el área que se va a encargar de la desconcentración y descentralización dijera esto. No mm, ha habido algunas dificultades administrativas que ustedes conocen sin duda, es decir, que explican este retraso y, y nosotros pensábamos que era lo más, que era la opción óptima esperar a que esas mm, dificultades se subsanasen. En todas las juntas de distrito y proceder a la constitución, digamos, uniforme en todos los distritos. Eh, es verdad que por estas dificultades se ha retrasado más de lo que pensábamos y quizá lo más razonable pues sea empezar a constituir las juntas de distrito en aquellas, en aquellas en las que sea posible, porque están, digamos, ya pues, todos los vocales, no, se puede proceder al nombramiento de todos los vocales con normalidad, etcétera. Y es lo que vamos a hacer. Es decir, a mí me parece una crítica razonable. Lo único, mh, aclararles que no se trata de un desprecio de un, ni un menoscabo, sino de un, hacer frente y gestionar unas cuestiones administrativas. Y bueno, pues, pues quizás asumir la autocrítica que en esto los nuevos igual eh, hemos, hemos sido más patosos a la hora de solventar esos problemas administrativos. Pero que creo que los hemos compartido eh, todas las formaciones políticas, incluso aquellas que llevaban mh, décadas de experiencia en, este, en esta cuestión. ¿eh? muchas gracias Muchas gracias señor delegado del área. Creo que en las preguntas y para el buen funcionamiento de la comisión, si nos atenemos a, a su contenido, va a mejorar eh, la finalidad misma que tienen. Yo, de todas formas, eh, cada uno tiene la libertad de poder eh, referirse a lo que considere oportuno, pero vamos, a efectos del buen funcionamiento de la comisión, de que las respuestas pues, sean lo más concretas, lo más detalladas posibles, yo les invito. A que trabajemos en esa línea. Yo no voy a cortar a nadie, a no ser que sea un tema totalmente ajeno al, al objeto de, de la iniciativa. Continuamos con el orden del día. Voy a dar la palabra al secretario para que dé lectura al siguiente punto. Punto número 13 es una pregunta formulada por la concejala doña Alicia Delibes Liniers, del Grupo Municipal del Partido Popular, interesando conocer. ¿Qué criterios va a seguir el área de coordinación territorial y asociaciones para acceder locales públicos a espacios polivalentes autogestionados como el patio Maravillas? Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra la señora Alicia Delibes. Gracias, presidente. Bien, nosotros quisiéramos saber que, que quisiéramos que el señor Murguín nos pusiera al día sobre los resultados de las últimas conversaciones mantenidas con el patio Maravillas en torno a la posible utilización del edificio de Alberto Aguilera, así como de las últimas ideas que se están manejando sobre la cesión de inmuebles a distintas asociaciones y, co y colectivos socioculturales. Hasta donde sabemos, eh, ha salido en la prensa, han dicho algunos de ustedes es, desde su área o desde otras áreas las ideas que tienen sobre este tema. Y usted, señor Murgis, ayer, al terminar la Junta de Gobierno, hizo unas declaraciones eh, sobre el tema. De ella se desprende que nada está aún definido, que el Ayuntamiento, en aras a una distribución de inmuebles que dicen uniforme y equitativa, establecerá unos criterios objetivos entre los que se primarán las dinámicas de cooperación o la gestión colectiva y dijo también que el 6 de noviembre, si no me equivoco, podríamos tener un marco que regule con rigor los criterios de reparto de los inmuebles y que las juntas y las áreas de gobierno trabajarán conjuntamente. Espero que ya las juntas se. Estén, estén constituidas para entonces. Bien, lo que quisiéramos es saber algo más acerca de ese marco legal, si es que lo saben ustedes. Quisiéramos también saber qué se considera desde el equipo de gobierno una distribución uniforme y equitativa. Y quisiéramos que nos diera alguna explicación sobre la terminología o la retórica que se utiliza, porque yo no entiendo bien qué es esto de priorizar dinámicas de cooperación y la gestión colectiva. Eh, también enumeró una serie de centros eh, ocupados que entrarían en el reparto, como Montamarta, La Tabacalera, no sé qué, bueno, me gustaría también saber qué centros eh, de este tipo son los que van a considerar para ese eh, reparto de los inmuebles. Muchas gracias, señora Delibes. Tiene la palabra el delegado del área. Bueno, a mí me alegra que me haga esa pregunta porque me permite seguir aclarando y, bueno, pues... Quizá, en tanto que ayer hubo una comparecencia pública en la que explicamos exactamente lo que usted ha comentado, pues me vería obligado a repetir lo que usted acaba de comentar y lo que dije ayer en la, en la, en la, comparecencia, en la comparecencia pública. Efectivamente, lo que nosotros queremos hacer es pues, darle a una práctica que se venía desarrollando hasta ahora pues, unos criterios y un procedimiento. Eh, transparente, un criterio que sea común y que esté establecido y que sea transparente y conocido por todos y que sea el mismo para todas las juntas de distrito. Lo que queremos es establecer un mecanismo que garantice, pues también otra vía de reconocimiento de la de la actividad eh, de, de, del movimiento asociativo en una ciudad como esta. Esto, se, esto tampoco es una novedad. Tampoco aportamos aquí eh, gran innovación. Lo que pretendemos es, bueno, pues avanzar un poco más en esas vías, regularlo y establecer un marco un marco normativo que todavía no está acabado y que como y que como dijimos eh, lo haremos público en noviembre y pero desde luego tam, o sea, tam, cuando sea necesario nos sentamos lo hablamos lo vemos vemos cómo avanza etcétera eh, para su información únicamente añadir una cosa que tanto el, eh, los ejemplos que he puesto tanto el Montamarta como la Tabacarera, no son espacios ocupados sino que son espacios cedidos por el anterior gobierno municipal en un caso y por un ministerio en el otro que, bueno, que fue con un ministerio, un gobierno socialista y que luego el gobierno del Partido Popular ha mantenido esa cesión, o sea que entiendo que re recoge bastante consenso ¿no? Señor Murgui, tiene la palabra la señora Delibes Sí, gracias presidente, bueno entiendo por lo último que ha dicho que serán eh, aquellos eh, centros socioculturales que ya tengan el, el edificio concedido o van a conceder unos nuevos además del patio maravillas o sea, eso Bien, vale, que esos ya están legalizados, diríamos, pero yo quisiera saber que a la hora de legalizar unos nuevos, qué criterios exactamente se van a seguir. Porque, bien, yo entiendo que ese movimiento OCUPA, que es un movimiento más político que cultural, y reconozcámoslo, porque el propio Patio Maravillas siempre explica que sus que sus eh, actividades si se revisan en toda la, su página web y se ve el tipo de actividades que hacen pues son más bien actividades dirigidas a una pedagogía eh, política de una ideología determinada o sea que es un poco engaño el decir que es una asociación cultural es una asociación más política que cultural el pasado del patio maravillas no es precisamente ejemplar yo diría que bueno yo diría no es claramente delictivo puesto que es un delito ocupar eh, inmuebles que, que, que no son tuyos. Eh, entiendo también que el equipo de gobierno quiera normalizar, legalizar esa situación, como ya usted mismo ha dicho, ha hecho a algunos alcaldes que, de que eran del Partido Popular. Bien, eh, nosotros lo que pasa es que le pediríamos, primero, una absoluta transparencia en el, en el procedimiento que se vaya a seguir. Eh, querríamos también que haya una igualdad de trato hacia el Patio Maravillas y hacia las otras asociaciones culturales del distrito de Chamberí, si es que se va a ocupar al final ese centro de Alberto Aguilera, y del distrito correspondiente cuando sean otros distritos. Que exista un reparto claro de responsabilidades de la Administración y el eh, asociación o el colectivo que vaya a, a legalizarse. Que ese colectivo se responsabilice del mantenimiento, cuidado y limpieza de las instalaciones cedidas. Que el Ayuntamiento exija responsabilidades sobre todas las actividades que allí se celebren y no empiece a escaquearse con que si allí se mete un día un grupo eh, poco poco bueno pues poco querido por el vecindario y organiza una actividad que no sea de las que tiene aprobadas esa asociación, pues que no se llame a andanas unos u otros y que parezca que no tiene nadie responsabilidad sobre ello. Y también querríamos que quedaran claras cuáles son las cláusulas de rescisión de los contratos. Eh, de cesión de los inmuebles. O sea, cómo puede llegar un momento a lo mejor en que la, el convenio no se cumpla por parte de alguien cómo se va a conseguir que esos, esa asociación abandone el inmueble. Ya digo que dado que el, el pasado activista del Patio de Maravillas no lo consideramos en absoluto ejemplar y además lo que es es delictivo. Muchas gracias, señora Delibes, Tiene la palabra el de del área, Nacho Murguín. Bueno, yo como, considera como consideración previa recomendarles que no continúen ustedes con su reducción caricaturesca de ocupas igual a las 1.823 asociaciones que están registradas en el Registro Municipal de Asociaciones y que además se ven acompañadas por un amplio abanico de organizaciones sociales que son las que están dirigidas este programa. ¿Mm? Quiero decir... Incluso cuando hacen referencias a la política como algo negativo, a mí me recuerda que hay frase de hagan como yo y no se metan en política. Yo creo que lo de meterse en política es una cosa muy sana. Lo digo también por, como consideración previa. Ahora bien, eh, superada la fase de consideraciones previas, le diré que los seis puntos que usted ha mencionado que deberían regular un marco normativo para este tipo de programas, para este tipo de sesiones, yo los recojo y le garantizo a usted que van a ser los seis ejes sobre los que... No, no solo, pero sí van a estar incluidos en ese en ese marco normativo que se va que vamos a establecer para que las cesiones que ya se han hecho ¿m? que serán, ya digo, al amplio elenco y abanico de tipos de entidades que componen eh, esa riqueza que tiene esta ciudad, que es un movimiento asociativo, pues puedan acceder a estos recursos municipales que no son centros que ya están ocupados, sino de lo que se trata precisamente es de dar Utilidad y de optimizar los recursos municipales también en esa dirección, no únicamente en esa dirección. Es decir, las juntas de distrito tendrán mucho que decir en, en lo que se refiere a qué tipo de equipamientos se tienen que poner en marcha en los edificios infrautilizados o no utilizados que haya en sus distritos, también la Junta de gobierno, o sea, perdón, las áreas de gobierno, pero desde luego este será un elemento a tener en cuenta. Y todos esos aspectos eh, van a ser incluidos en ese marco normativo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor delegado del área. Continuamos con el orden del día. Le doy la palabra al secretario para que dé lectura al siguiente punto. Es el punto número 14 y es una pregunta formulada por el concejal don Percival Manglano Albacar del Grupo Municipal del Partido Popular. Interesante conocer cómo valora la portavoz del Gobierno el trato recibido por los periodistas que acudieron a la conferencia del delegado Sánchez Mato, organizada por las asociaciones de vecinos de Valdebernardo y Vicálvaro el pasado 14 de octubre. Señor Percival tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias. Antes de formular mi pregunta quería hacer un comentario sobre esta costumbre que están adquiriendo los concejales del gobierno de regañar sistemáticamente a la oposición porque no le gustan las preguntas que hacen. Eh, esto es una costumbre que ha tomado la alcaldesa y que claramente los concejales están siguiendo, pues porque no les parece bien la formulación de la pregunta, porque por, por lo que sea. Eh, que quede clara una cosa. La oposición controla al gobierno, el gobierno no controla a la oposición. Entonces, si vamos a entrar en dinámicas donde constantemente el grueso de las respuestas de los concejales es denunciar o el tono o el contenido de lo que dicen eh, los concejales de la oposición, yo creo que será un, un grave error el que cometerá el gobierno. Eh, la nueva política no es que el gobierno controle a la oposición, la política es que la oposición controle al gobierno. Bueno, dicho esto. Formulo a continuación la pregunta. Varios periodistas que acudieron a cubrir la conferencia que dio el concejal Sánchez Mato sobre medios de comunicación en Vicálvaro hace un par de semanas fueron abucheados y gravemente insultados en el momento de abandonar la sala. Los gritos e insultos fueron proferidos por los asistentes al acto y se produjeron tras las insistentes críticas y descalificaciones del concejal Sánchez Mato a la labor de los medios de comunicación a lo largo de toda su charla. Dicho concejal, en suma, calentó el ambiente contra los periodistas a lo largo de casi dos horas y el resultado fueron las agresiones, agresiones verbales que sufrieron en estos. Entonces, le pregunto a la señora portavoz, ¿cómo valora, valora usted, que es responsable de las relaciones con los medios de comunicación del Ayuntamiento, estos hechos? ¿Los condena? ¿Condena usted la conducta de su compañero Sánchez Mato por incitar estos lamentables comportamientos? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Manglano. Tiene la palabra. La delegada del área del de Gobierno, de portavoz y coordinación con la Junta de Gobierno y relaciones con el Pleno, Rita Maestre. Bueno, buenos días a todos y a todas. Eh, como creo que saben, y si no aprovecho para explicarlo, ese acto al que hace referencia no fue un acto organizado por, por el Ayuntamiento, sino, como se dijo en prensa, sino que fue un acto organizado por las asociaciones de vecinos. Y en ese acto, eh, como también respondimos a continuación, fue hace ya casi tres semanas, lo que hizo el concejal Sánchez Mato fue. Eh, bueno, definir dos, creo, hechos objetivos que efectivamente todo el equipo de gobierno compartimos. Uno tiene que ver con eh, el importantísimo e irrenunciable labor de control que tienen que hacer los medios de comunicación. Y la segunda parte tiene que ver con el hecho objetivo de que todos los medios de comunicación tienen una línea, una línea editorial y tienen intereses tras en la medida en la que son eh, medios que son propiedad de diversos agentes y actores. Eso es un hecho objetivo y eso es lo que señaló el concejal Carlos Sánchez Mato en su intervención, que no era calentar nada, sino explicar lo que a mi entender son dos cosas bastante, bastante objetivas y que por tanto tienen, creo, poca polémica. La segunda parte de valoración de lo que sucedió en la charla, bueno, pues ahí creo que hay divergencia de opiniones. Mi información es que ese acto que era un acto organizado por los vecinos era una charla vecinal en la que no había convocatoria de prensa, lo que sucedió fue que esa convocatoria se llenó de prensa y los periodistas le preguntaron al concejal por cosas que no tenían nada que ver con la charla eh, con el objeto con el que estaba convocada la charla y por tanto algunos de los vecinos le señalaron a los medios de comunicación que eso no era una rueda de prensa, que si querían hacer una rueda de prensa, convocaran a su propia rueda de prensa pero que ellos habían convocado una charla con un contenido específico y querían hablar de eso y eso fue lo que los vecinos y vecinas que habían convocado el acto le, le recordaron en algunos de los medios de comunicación presentes. Muchas gracias, señora maestra, compañera. Eh, le doy la palabra al señor Manglano. Muchas gracias. Eh, señora maestre, ese fue un acto público y que yo sepa, los periodistas son ciudadanos y pueden ir a un acto público como cualquier otra persona y hacer preguntas. Vamos, solo faltaría que ahora un periodista que vaya a un acto público y haga preguntas se le reproche el, el hecho de, haga de que haga preguntas. Vamos, ese argumento desde luego no se lo compro y me parece que no es forma de intentar justificar lo que ocurrió. Le recuerdo, además, señora maestre, que el primer pleno que celebró este ayuntamiento fue propuesto por el Partido Popular para promover la tolerancia y desterrar el odio y la intolerancia de nuestra ciudad. La moción que aprobamos entonces por unanimidad alentó a los grupos municipales a que sus partidos políticos tomen medidas contra todo afiliado o simpatizante que amenace o insulte a un ciudadano, también los periodistas, por el hecho de discrepar de sus ideas. ¿Ha tomado ahora Madrid alguna medida contra las personas que insultaron a los periodistas? Ya sé que, lo, que el acto fue organizado por una asociación, pero es evidente que las per personas que acudieron a dicha charla eran simpatizantes de su formación. Entiendo que se habrá identificado a esas personas y en cumplimiento de lo acordado en el Pleno alguna madida, medida se habrá tomado. ¿Cuáles han sido esas medidas? En esa misma moción se exigió la dimisión inmediata de todo concejal cuyas declaraciones públicas inciten al odio o a la violencia. Yo creo que no hay ninguna duda de que el concejal Sánchez Mato incitó al odio contra los periodistas. Lo que estamos debatiendo aquí, eh, señora maestre, eh, no es una cuestión de línea editorial de los, de los medios de comunicación. Por supuesto que todos tienen líneas de, eh, editoriales definidas. La cuestión es que se incite al odio de, de unos asistentes a una charla en función de la línea editorial que puedan tener algunos medios de comunicación, porque lo que sufrieron los periodistas ahí presentes fue el odio de los presentes azuzado por el conferenciante, el señor Sánchez Mato. ¿Usted misma, la alcaldesa o algún otro concejal, han pedido explicaciones al señor Sánchez Mato y están valorando pedir su dimisión? Y por último, la incitación al odio tuvo un claro aspecto ideológico. Los periodistas insultados eran de medios no afines ideológicamente a su gobierno. Eran de ABC, de 13TV o de Libertad Digital, además de Voz Populi, creo. Su tranquila reacción sería esta la misma si se hubiese insultado a periodistas de el diario.es, La Sexta o Público. ¿Cree este gobierno en la libertad de expresión y en la libertad de informar o depende de dicha libertad de la línea editorial de cada medio? ¿Están llevando ustedes la lucha de clases al terreno de los medios de comunicación? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Manglano. Tiene la palabra la señora Rita Maestro. Bueno, pues creo que es un ejemplo maravilloso de pregunta trampa. Eh, no, no, me, no, 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 me he preparado, no me he preparado todas estas cosas. Respeten el turno para que pueda responder. Eh, no ha sido usted capaz de decirme una sola frase transcrita del de concejal Sánchez Mato que demuestre que en su intervención incitó al odio contra los periodistas o contra nadie. Y no ha sido capaz de hacerlo porque esa frase no existe. Eh, la, toda la intervención fue pública, de hecho estaba contándose en Twitter y había muchos periodistas en la sala y no hay... Una sola prueba de eso que usted dice que sucedió, que es que el concejal incitó al odio contra los periodistas o contra nadie. Por lo tanto, deduzco que eso no sucedió, que usted está aprovechando y está en su legítimo derecho, aunque desde nuestra perspectiva las comisiones y la función de control de la oposición tendría que, en general, atenerse a la gestión de gobierno, no es el caso. Eh, no importa, usted hace sus preguntas y aprovecha esto para hablar de temas generales como eh, la libertad de expresión, eh, las mociones que hemos aprobado en el Pleno. Y como ya las hemos aprobado en el pleno y como creo que tenemos muchas cosas de las que hablar, pues efectivamente sí, este gobierno está a favor de la libertad de expresión, está en contra de cualquier delito de odio y así seguiremos actuando y, y no hay mucho más que decir. Muchas gracias compañera delegada del área. Continuamos con el orden del día. Le doy la palabra al secretario para que dé lectura del siguiente punto. Es el punto número 15 y es una pregunta formulada por la concejala doña Silvia Elena Saavedra Ibarrondo, del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, al delegado del área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones, interesando conocer qué es el Fondo de Reequilibrio Territorial, qué cuantía tendrá y cuáles serán las acciones previstas para 2016. Muchas gracias, señor secretario. Silvia tiene la palabra para formular la pregunta. Eh, gracias, señor presidente. Bueno, ahora tienen la moda de que las preguntas van con trampa. Esta no va con trampa, como tampoco iba la de Pablo, porque la pregunta estaba claramente formulada: ¿qué política va a adoptar el Gobierno municipal respecto al voluntariado? Esto se refiere: ¿va a haber apoyo? ¿va a haber financiación? Pablo, si no la has entendido, me preocupa. En segundo lugar, eh, ya viene la pregunta. Eh, viene motivada, el señor Murgui, por su intervención en la anterior comisión. Cuando nosotros le preguntábamos sobre los planes especiales de inversión territorial en los distintos distritos, usted no nos contestó. Manifestó que lo importante eran los objetivos y que para ello habían propuesto crear un fondo de reequilibrio territorial para dotarse de capacidad para realizar inversiones y acciones de calado. Pues bien, queremos saber cómo se articula presupuestariamente este fondo, con qué presupuesto va a contar y qué acciones se van a contemplar. Está clara, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sabadera. Tiene la palabra el delegado del área. Bueno, Clara, sería un, un juicio de valor que no me voy a atrever a, a formular aquí. Eh, si a mí lo que, me lo que me preocupa no es lo que se dice, sino lo que no se dice, tampoco me preocupa. decir, que para eso tenemos dos turnos y luego usted eh, vuelve a formular las preguntas que usted desee y nosotros se, la, se las contestamos. Como ya le dije, eh, el Fondo de Reequilibrio Territorial, territorial pretende ser un, una herramienta que incida precisamente en eso que su propio nombre indica, en el reequilibrio territorial. Tenemos antecedentes, como son los planes de barrio, de los de, que precisamente hablábamos antes de, de empezar el Pleno, que han sido unos, m, uno, unas herramientas útiles para incidir en algunos aspectos de este reequilibrio, y anteriormente a estos teníamos los planes especiales de inversión, que también fueron herramientas útiles. Eh, Ambas, ambas cuestiones tenían sus virtudes y sus defectos. Con este fondo de reequilibrio territorial pretendemos avanzar, corregir algunos de, de, de los defectos que tenían y adaptarlos a la situación material nueva en la que nos encontramos. ¿Sobre qué medidas se van a adoptar eh, y qué presupuesto va a tener? Bueno, pues como pretendemos que los fondos de reequilibrio territorial se definan mediante mecanismos de participación ciudadana, las medidas todavía no están claras. Serán medidas que tengan, que que tengan impacto en los barrios y que estén. Eh, destinadas precisamente a garantizar ese reequilibrio a corregir algunas deficiencias que tienen algunos distritos en materia de bueno, pues fundamentalmente de equipamientos de, de determinadas actividades para la atención a sectores más vulnerables etcétera pero habrá que definirlo y sobre la cuestión presupuestaria como ustedes sabe pues están por definir los presupuestos dependerá en buena medida de ustedes también y de, qué, de qué cantidad presupuestaria eh, se, se va a dotar a este, a este fondo. Muchas gracias, gracias, muchas gracias, señor de delegado del área. Tiene la palabra el, la señora Saavedra. Gracias, señor Murgui. Eh, realmente eh, su información nos deja aún más alarmados porque sí, usted dice que las medidas no están claras. A mí me parece que ustedes no tienen técnica, no son técnicos, ni son transparentes. Hacen unos cajones desastre con el presupuesto porque el presupuesto, el proyecto de presupuesto, lo hace el gobierno. Luego la oposición la aprueba. Pero es que no nos han dicho qué cantidad van a destinar a este fondo de reequilibrio territorial. Entonces están haciendo un cajón desastre con un presupuesto sin determinar cada una de las acciones que va a realizar, que se van a realizar con ese dinero. Eso es inadmisible, inadmisible según la técnica presupuestaria. Mira, les voy a explicar una cosa para que sepan. Hay una cosa que se llama el fondo de contingencia, que está previsto para aquellos acontecimientos imprevisibles, las catástrofes naturales. Pues bien, el fondo de, de contingencia es para las catástrofes naturales. No se puede crear un fondo de improvisación cuando a ustedes les pilla el toro. Si pretenden realizar acciones de reequilibrio territorial, tienen que estar estudiadas, tienen que estar bien definidas. Y así lo decían ustedes en su programa de sugerencias en el punto 241 que es una de las partes, la, creo que es casi la única que se puede realizar. Bueno, pues no lo hacen y les vuelve a pillar el toro. Esto también parece que lo van a hacer en el distrito de Tetuán. Van a destinar 100.000 euros a los presupuestos participativos cuando las propuestas se van a determinar en diciembre y, sin embargo, el presupuesto se aprueba el 1 de noviembre. El proyecto de presupuesto, perdón, se presenta el 1 de noviembre. Blanco y en botella. No nos parece serio, señor Murgui, tampoco nos parece serio, señor Soto, como responsable de los presupuestos participativos, y tampoco nos parece serio el señor Sánchez Mato como responsable de Hacienda. Hoy por hoy, los vecinos de distritos como Usera, Villaverde, Puente de Vallecas tienen derecho a saber qué inversiones de calado se van a realizar en los distritos, qué proyectos tienen. Nadie sabe nada, a nosotros no nos cuentan nada, y pensamos que es porque ustedes no lo saben tampoco. Entonces, les instamos a que trabajen. Ustedes son el Gobierno Municipal. Y son responsables de la ciudad de Madrid y de sus 21 distritos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Saavedra. Tiene la palabra el delegado del área para su segundo turno. Yo una vez más agradecerle el tono constructivo y las propuestas concretas. Eh, me apunto esto de que, tra que nos instan a que trabajemos y lo seguiremos haciendo en la medida de nuestras posibilidades. Con respecto al presupuesto, insisto, un gobierno en minoría que no tiene eh, tiene que pactar los presupuestos con el resto de con el resto de, de grupos de, que están en el pleno municipal y así lo haremos entonces no nos diga usted que es que es no sé qué calificativos inadmisible intolerable catastrófico y apocalíptico eh, que todavía no tengamos definidas eso lo tendremos que definir en el pleno y si yo salgo aquí y digo el fondo de reequilibrio territorial va a tener x millones de euros pues el resto de grupos con los que tengo que pactar ese presupuesto dirán qué va a pactar este tío no va a pasar nada. Entonces, permítame usted que sea prudente a ese respecto y que m, clarifiquemos la cantidad, la cuantía que va a tener el fondo de reequilibrio territorial que no está destinado a afrontar catástrofes naturales, sino de otro tipo, ¿m? y bueno, pues m, a cuando estén los presupuestos cerrados, entonces veremos. En cuanto a qué tipo de a, a, a qué está orientado, bueno, pues le diré que está orientado como le he dicho y pero yo le vuelvo a repetir porque creo que me explico a veces bastante mal a Intentar eh, programar acciones de impacto en zonas con problemas económicos, sociales o ambientales persistentes y que en muchos casos son fruto de déficits urbanos históricos como los distritos del sur y este de Madrid. Son barrios que están sometidos a procesos de degradación urbana, degradación progresiva de la edificación, persistencia de déficit de equipamientos, insuficiencia o falta de calidad de la urbanización, de las redes viarias y saneamiento del espacio público. Como verá, eh, también zonas con problemas sociodemográficos o socioeconómicos con altos índices de paro, envejecimiento de en la población o crecimiento demasiado acelerado de la población. Como verá, todas ellas cuestiones que tienen poco que ver con las catástrofes naturales y mucho que ver con las decisiones políticas que se han ido adoptando a lo largo de muchos años en el Gobierno de esta ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio Murgui. Eh, una vez tramitada ya esta pregunta, continuamos con el orden del día. Pasamos al punto número 16. Tiene la palabra el secretario para dar lectura de su anunciado. Es una pregunta formulada por la concejala doña Silvia Elena Saavedra Ibarrondo, del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, al delegado del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y, aso y Asociaciones, interesando conocer qué tipo de participación ciudadana y cómo se articulan en los distritos los nuevos procedimientos que leemos en los medios de comunicación, como son los foros locales, los turnos ciudadanos o el Consejo Coordinador del Distrito, entre otros. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra la señora Saavedra para que formule. Su pregunta. Gracias, señor presidente. En primer lugar, y en contestación a la anterior, ustedes tienen que tener un proyecto de presupuestos que tienen que presentar el 1 de noviembre de 2015. Y además, tienen que tener unas acciones que presentar a la oposición para que la oposición opine. Eh, el motivo de nuestra pregunta, en este caso, se basa en las declaraciones que escuchamos, que leemos en los medios, porque ustedes no nos cuentan nada. Por eso queremos saber qué tipo de participación van a articular. Se obedece a un plan estratégico. ¿En qué consiste y cómo van a organizar los foros locales, los turnos ciudadanos, el Consejo Coordinador de los Distritos? Yo creo que está clara, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Saavedra. Tiene la palabra el coordinador del área, Nacho Murgui, para que responda. Yo recordar una cuestión procedimental: que usted está haciendo una pregunta, no contestando la anterior. Ustedes hacen las preguntas y nosotros contestamos. Puede hacer? hacer lo que quiera, menos saltarse el turno de palabra, señor no Bien. Eh, en lo que se refiere a la pregunta, creo que parte ya está contestada. Es decir, sería un poco mm, superfluo volver a gastar tiempo en contestar foros locales, ¿no? que ya está contestado. Y creo que otra parte de la pregunta está mal formulada. Como usted sabe, porque lo he dicho aquí, mm, el, el Consejo el Coordinador de los Distritos no es un órgano propiamente dicho de participación ciudadana, sino que es un órgano de coordinación de las juntas de distrito, en las que participan los presidentes de las juntas de distrito. Entonces, no es un órgano de, de participación ciudadana. Con respecto a los foros locales, el, el reglamento orgánico de los distritos afirma que, eh, haciendo referencia a los consejos territoriales eh, actualmente existentes, que es un órgano de participación de los vecinos y sus colectivos y las entidades ciudadanas, eh, del distrito para garantizar bueno, pues, eh, la consulta, la información, la propuesta, etcétera. Su finalidad es esencial es la de promover la reflexión conjunta entre la ciudadanía y sus asociaciones y las autoridades municipales. Bien, sabrá usted que los actuales consejos territoriales no están cumpliendo ninguna de esas funciones, en tanto en cuanto el nivel de ocupación eh, que deberían tener ahora mismo se sitúa en el 42% de su capacidad. He dicho que deberían tener y, he dicho, y lo he dicho malo: no, que tienen tienen el 42% por lo tanto es evidente que no están cumpliendo que no están cumpliendo el propósito para el que se idearon y bueno pues nosotros teníamos en el programa electoral por el que nos han eh, el que nos han votado eh, pues poner en marcha unos foros locales cuya finalidad es proponer y debatir cuestiones que afecten a la gestión de los asuntos públicos a través de estos espacios ciudadanos de participación e eh, incluir mm, la participación ciudadana como una forma de gestión como esto que decimos de acercar la ciudadanía y que además compartimos eh, a la ciudadanía, pues, los, los espacios de gobierno locales. Y van a ser herramientas que van a irse autorregulando y se van a ir poniendo en práctica sobre, el, sobre la marcha, en parte, porque entendemos que uno de los elementos fundamentales de la participación ciudadana y cualquiera que haya mm, estudiado el tema lo sabe, es, eh, y es esencial, es la autorreglamentación de los órganos de participación ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio Murgui. Tiene la palabra Silvia. Gracias, sinceramente, señor Murgui, por arrojarnos algo de luz sobre la cuestión. En principio, nosotros sí que estaríamos de acuerdo con las fórmulas de participación ciudadana, pero con una salvedad importante, que no se pueden vender como fórmulas participativas reales porque tienen un elemento de propaganda, un elemento fundamental. Nuestro segundo pero es que la participación ciudadana tiene que obedecer a un plan estratégico y nosotros no sabemos si las cosas se les van ocurriendo sobre la marcha a medida que se van reuniendo con los medios de comunicación. O bien obedece a un plan estratégico. Creemos que no obedece a un plan estratégico por una razón, porque han dividido algo esencial, algo fundamental en un Estado social y democrático de derecho, como es la participación ciudadana, en dos. Es lo mismo que decir participación ciudadana de hombres y participación ciudadana de mujeres, o dividir la participación ciudadana en participación ciudadana de rubios y participación ciudadana de morenos. Es un derroche, es un disparate y es un coste para los madrileños. En cuanto al turno ciudadano nos damos por contestado y en cuanto al Consejo de Coordinación Territorial, Consejo Coordinador de los Distritos, tenemos que decir que si coordinan los distritos y los distritos es un órgano de proximidad al ciudadano, sí que influye la participación ciudadana. Esa respuesta es muy superficial, señor Murgui. Y por último, le queremos resaltar el tema de los foros locales, porque ustedes van a van a terminan todo con la coletilla de vinculante y de acuerdo con su programa el punto 252 dicen que crearán espacios distritales de participación ciudadana en que las propuestas serán vinculantes siempre que uno sean conforme con los derechos humanos dos sea de acuerdo con el programa de ahora madrid o sea que ustedes van a tomar únicamente aquellas pro, aquellas propuestas que sean conforme con su programa o al menos les sean indiferentes no eh, aparte por la reacción, parece que el programa de Ahora Madrid no está conforme con los derechos humanos, no respeta los derechos humanos. Bueno, ahí lo dejo. Pues bien, ustedes tienen que exigirse mucho más en materia de participación ciudadana. Esto conlleva deberes y obligaciones. Y aunque les cueste, es un derecho constitucional con el que no se puede jugar. Se lo deben a todos los madrileños, les hayan votado o no. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sabadera. Tiene la palabra, del lado del área, Nacho. Me confieso desconcertado. Eh, espero que la parte que dice eh, que tendrán que respetar los derechos humanos para ser vinculante le parezca bien. Eh, también ha dicho usted que están de acuerdo con las fórmulas de participación ciudadana, así ah, en general. Yo me imagino que están ustedes de acuerdo con las fórmulas de participación ciudadana, con alguna fórmula de participación ciudadana. Ya nos concretará usted con cuál está de acuerdo. Nosotros eh, fundamentamos el modelo no tanto en un plan estratégico. Entendemos que para eh, formular un nuevo modelo de participación ciudadana no hace falta tanto un plan estratégico. Tenemos una experiencia, un recorrido que podemos analizar y que podemos, auto, que podemos del que podemos hacer autocrítica. Tenemos una serie de modelos de referencia, los proyectos de participación de, que se están recogiendo y que se están eh, llevando a cabo en la Unión Europea, en Edimburgo, en Aberdeen, en Turku, en Utrecht, en Amberes, en Cracovia, en Solingen perdonen mi, mi pronunciación de la, del finlandés, que no es eh, exacta. Eh, y bueno, mmm, son proyectos que vienen a, a, a confirmar, y nuestro proyecto eh, también quiere confirmar, que la revitalización de la democracia a nivel de la Unión Europea debe empezar a nivel de barrio, porque es precisamente esa idea que compartimos, ¿no? aparte de estar de acuerdo con fórmulas de participación ciudadana, de que eh, la democracia tiene que empezar y también se revitaliza en, en los barrios. De todas formas, para darle más detalles, queremos que los foros locales se autoconstituyan, porque como usted bien sabe, eh, la autorregulación es un elemento fundamental en el desarrollo de cualquier proceso de participación ciudadana. Entendemos que eh, la Administración deberá responder a la información proporcionada por los vecinos y a sus peticiones y a sus exigencias. La vinculación eh, siempre es política, la, la, eh, no, es, no es jurídica. Eh, los foros locales deberán servir para involucrar a la ciudadanía precisamente en la marcha y el desarrollo de la vida en los distritos y de la política municipal, acercando ese objetivo que también compartimos de acercar la administración y el, y el, y el órgano donde se toman la, las decisiones a los vecinos y a, y a las vecinas. Y, en quinto lugar, le diré que los foros locales, desde luego, de, deberán contribuir al reequilibrio entre la democracia representativa, de la que formamos parte y con la que eh, estamos muy de acuerdo, y la democracia Participativa, eh, que creemos que es un elemento en el que todavía se puede avanzar como complemento de, de esta primera. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio Murgui, delegado del área de participación. Continuamos con el orden del día. Pasamos al punto 17. Señor secretario, tiene la palabra. Punto número 17 es una pregunta formulada por la concejala Doña Purificación Causa Piel Lopesino del Grupo Municipal Socialista de Madrid. Interesante conocer cuáles son los criterios presupuestarios metodológicos y la coordinación que va a establecer el gobierno municipal para la puesta en marcha de los presupuestos participativos en los 21 distritos de la ciudad. Muchas gracias, señor sí, Secretario. La pregunta. purificación tiene la palabra. ¿Das por formulada la pregunta? Tiene la palabra Pablo Soto, director del área. Muy bien. <coughs> de, nada más lejos de mi intención que andar regañando a la oposición. Lo que pasa es que a mí me gusta preparar y entregar la información y satisfacer. Creo que es lo que tengo que hacer como, como delegado de un área de gobierno. Y es muy difícil cuando te preguntan una cosa y luego cuando vienes cuando viene, no era esa la información que se buscaba. No, no puedo conseguirla si me entero y tengo que contestar un minuto después de, al respecto de pues, las subvenciones a, de voluntariado que aprobó el Partido Popular. O, Podría elaborar toda esa información si me, si me hacen la pregunta en el formulario eh, que, que me hacen llegar y no otra pregunta. Solo es esa apreciación. Eh, en cuanto a los presupuestos participativos, perdón, no, no quería robar mucho tiempo. Eh, de momento hay eh, pequeños pilotos eh, al respecto de este año, porque, como saben, lo, los, los tiempos eh, necesarios para la participación... Um, no, no los tenemos para estos presupuestos. Entonces, en aquellos eh, distritos donde sí que hay un grupo motor de vecinos y vecinas, asociaciones vecinales que están empujando, sí que se están haciendo pequeñas pruebas pilotos, pero eh, los presupuestos participativos eh, de ámbito eh, de los 21 distritos y eh, de toda la ciudad comenzarán el 1 de enero. Entonces, ya me he reunido con, tanto con Percival como contigo, Purificación, como contigo, Silvia. Os he ido contando un poco y abriendo a vuestras propuestas la, la, el esquema que creo que podemos poner en marcha que creo que puede ser eh, muy transformador eh, positivo para la sociedad para la ciudad perdón eh, y bueno que consistiría básicamente en tres fases una, base, una fase de propuestas eh, una fase en la que el ayuntamiento hace los informes técnicos y de valoración de todas esas propuestas y una fase de votación donde los vecinos priorizan y deciden en qué se gasta un, una bolsa de dinero lo llamo bolsa de dinero, pero en realidad no tenemos que aprobar una bolsa de dinero. Los, precisamente por esto que comentaba de los tiempos, en el primer semestre del año que viene podemos hacer todo el proceso y con el resultado del proceso incluirlo en los presupuestos que, que aprobaríamos en el segundo semestre. Eh, bueno, me reservo un poco de tiempo. Muchas gracias, delegado del área. Tiene la palabra purificación causa Pie. Sí, bueno, yo en primer lugar quiero quiero decir que a mí me parece importante incorporar este, este debate porque el Grupo Municipal Socialista eh, va a defender y está defendiendo un modelo de pre donde un modelo de presupuestos donde incorporemos la participación ciudadana y por lo tanto establezcamos un criterio claro sobre eh, cómo hacemos posible esa participación ciudadana en los presupuestos. Eh, por lo tanto nosotros Entendemos que este año no, no, no se ha llegado a tiempo, pero pensamos que es muy importante poner en marcha el proceso lo antes posible para el año que viene. Bien, es verdad que nos ha sorprendido eh, esto que llamas experiencias piloto, porque de pronto hemos visto que en la Junta de San Blas, en Tetuán, en Usera, en, Arguan, en Arganzuela, se convocaban en las redes sociales eh, de, de manera no muy... Eh, entendemos de manera... Eh, no conocida, al menos por el Grupo Municipal Socialista, eh, de, y de manera, entendíamos, informal, un proceso participativo que desconocemos cuáles son sus reglas o cómo se ha establecido. Pensamos que la importancia de los presupuestos participativos es el hecho de que toda la ciudadanía pueda participar por igual. No entendemos que en un distrito se pueda participar y en otro no, ni entendemos que haya eh, sistemas de información que... Es, se circunscriben a la participación individual o a través de las redes sociales únicamente. Pensamos que la participación tiene que garantizar que todos participen en un proceso y ese es el elemento básico de la participación. Por lo tanto, tengo que decir que nos ha sorprendido, eh, nos ha causado cierta perplejidad el encontrar esos procesos. Eh, yo creo que efectivamente tenemos que ser capaces de poner en marcha el proceso en toda la ciudad de Madrid para el año, para los próximos presupuestos, y tenemos que garantizar además un proceso en el que puedan participar los ciudadanos que quieran participar y las organizaciones sociales que quieran participar. Nos ha sorprendido que, eh, que haya habido información de que solo se podía participar de manera individual, al menos así nos ha llegado. Pensamos que el movimiento asociativo, las organizaciones en los distritos y en toda la Ciudad de Madrid tienen mucho que decir. Y tienen mucho que votar sobre esos presupuestos participativos. Y que efectivamente tenemos que mirar a otras ciudades donde se han puesto en marcha estos procesos, probablemente no para hacerlo igual, sino para mejorarlo todavía más eh, y establecer eh, y ser más ambiciosos en cuanto a la cantidad de dinero que se pueda poner a disposición de proyectos ciudadanos, como a llegar a más gente para hacer un proceso mucho más abierto. Entonces. Bueno, simplemente creo que este es un tema fundamental de participación, de democracia y de implicación de la ciudadanía en algo que supone eh, en qué nos gastamos el dinero que es de todos, por lo tanto es un elemento fundamental de la participación, pero sinceramente creemos que hay que hacerlo bien con las reglas del juego claras, eh, con, lo, digamos, con información a todos los grupos eh, municipales y con información a la ciudadanía. Viva en el distrito que viva y con la posibilidad de participar de todos los ciudadanos y, de, y ciudadanas de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Causapié. Tiene la palabra el señor delegado del Gobierno, compañero. Eh, muchas gracias, purificación. Estoy bastante de acuerdo con todo lo que con lo que transmites. Eh, ese carácter de desigualdad que pueda tener el que en algunos distritos se, hayan hecho, eh, algunas, se estén haciendo algunas experiencias es algo inherente en, en un sistema donde se hacen eh, eh, pilotos ¿no? de actuación previo a una actuación que afecta a toda la ciudad. Es inherente que en, en aquellos sitios donde se lleva a cabo experiencia piloto van a ser, va, va a haber eh, esa desigualdad. Pues que aquí hay un piloto y aquí no, pero es por la propia definición. No daba tiempo a articular en 21 distritos procesos de participación. Eh, y, y, es, y son las juntas de distrito las que proactivamente, en donde se ve que hay un grupo motor de, de gente, tenemos aquí a la, a la concejala de, de San Blas, eh, en San Blas. Eh, otra cosa con la que no estoy de acuerdo es que, que esto haya sido como muy a través de las redes sociales, porque en San Blas eh, se han montado grupos de trabajo presenciales con cientos de vecinos, cientos de vecinos y, y 100% presenciales. Eh, en, en, Día que se, que se organizó un, un evento pues para ya directamente entrar con propuestas, creo que se formaron como nueve o diez grupos de trabajo, cada grupo de trabajo con más de nueve o diez personas, todo el tejido asociativo estaba presente eh, por medio de las asociaciones de vecinos, también vecinos individuales, pero en ese sentido, pues bueno, son experiencias piloto y que, y que desde luego no, no, no voy a ser yo el motor de, de eso porque tiene que ser eh, pues de, como creo que se está haciendo. ¿no? Al respecto del año que viene, entonces sí, tenemos todos los elementos para, eh, para hacer una planificación eh, que sea un, un proceso muy transformador de toda la ciudad. Eh, os puedo eh, decir cuál, cuál sería, aunque ya os lo he dicho individualmente en las reuniones, cuál sería, creo, un objetivo bueno que podríamos tener eh, los cuatro grupos municipales, que sería alcanzar un acuerdo al respecto de los plazos y la cantidad de dinero plazos y la cantidad de dinero. El mecanismo, vamos a dejarlo un poco, os propongo, abierto a que, la propia, a que el propio proceso avance por donde tenga que avanzar, sí que marquemos unos plazos, dos meses, de, yo, yo os propongo dos meses de propuesta, dos meses adicionales para informes y dos meses de votación, empezando desde el 1 de enero, eh, y una cantidad de dinero tendríamos que, que acordar, os haremos una propuesta concreta, ¿no? con una cifra concreta para proyectos de toda la ciudad y una cantidad para proyectos de cada distrito y entonces los vecinos podrán hacer propuestas sin ningún tipo de requisito técnico planteo yo o sea puede ser eh, con una frase con tus propias palabras pues quiero que eh, se ponga un pasamanos en tal sitio porque hay dos escalones y pasan muchas personas mayores por ejemplo entonces el ayuntamiento desde el primer momento que llega la primera propuesta se empiezan a hacer liderando por este área los informes de viabilidad y de valoración no hace falta que que calculemos al euro, más o menos eh, el coste que puede tener cada una de esas propuestas. Cuando acaban los dos meses de propuesta no hemos terminado todos los informes, por lo tanto, dos meses adicionales para concluir todos esos informes. Y cuando finalizamos todos los informes, está toda la información de forma transparente en la página web. Inician dos meses de, de votación donde de manera presencial haremos actos en todos los distritos eh, y se, se podrá votar en esos actos de manera presencial, pero también a través de la página web. Eh, Esta es la propuesta que, que en líneas generales os, os vamos a trasladar por escrito en breve. La hemos elaborado hablando con gente de París, con gente de Reikiavik, con gente que, que han, hecho, han tenido experiencias similares a lo que creemos que puede ser una, una experiencia muy potente y muy transformadora en Madrid. Y, y, bueno, como sabéis, estamos en minoría, además de las ganas que tengamos de acordar cosas que lo necesitamos, por lo tanto, adelante con todas las propuestas eh, y mejoras que, que queráis aportarle al, al procedimiento que... Que estamos eh, ávidos de escucharlas. Muchas gracias, señor delegado del área. Eh, tiene la palabra el secretario para eh, dar lectura al último punto del orden del día previsto para la sesión de hoy. Punto número 18 Es una pregunta formulada por la concejala, doña Purificación Causa -Piel Lopesino del Grupo Municipal Socialista de Madrid, interesando conocer. ¿Cuáles son las líneas generales que van a adoptar en materia de convenios y subvenciones destinadas al movimiento asociativo de la ciudad para el próximo año 2016? Purificación, ¿tiene la palabra? Sí, doy por formulada la pregunta. No, pues. no, no me vayas a hacer delegado del gobierno, a mí también. Si quieres, yo <laughs> reparto. Eh, bueno, las líneas, las líneas, muchas gracias por la pregunta, las líneas van a ser fundamentalmente dos. Eh, la línea de fomento del asociacionismo, porque bueno, pues todos entendemos que eh, el movimiento asociativo es un, es un bien, una riqueza que tiene esta ciudad y que ha aportado muchísimo y que tiene que seguir aportando para la mejora de la calidad de vida en la ciudad y para la participación ciudadana y precisamente el ser eh, elemento articulador de la, de la democracia local. Y, por otro lado, la línea de dinamización vecinal, porque entendemos que eh, los vecinos y vecinas median, dinamizan los barrios, fomentan el ambiente comunitario y eso es también parte de esa, de esa calidad de vida. Es decir, son las dos líneas generales que ya se vienen manteniendo. Es cierto que eh, hay que dotarlo a todo el mecanismo de agilidad, de eficacia, de planificación y de simplificación, porque es cierto que las asociaciones vecinales y de todo tipo nos han hecho llegar que, bueno, y lo sabemos, que los mecanismos para acceder. A las, a las subvenciones son harto complicados a veces y dificultan en exceso el desempeño de la labor de, de las asociaciones. Muchas gracias. Nacho Murgui, tiene la palabra. Purificación Causapi. Sí. Eh, bueno, a nosotros nos gustaría que, bueno, de acuerdo, en general, con tanto con la ley de subvenciones como con la ordenanza, que bueno, en cualquier caso, seguramente son leyes y ordenanzas que necesitan mejoras sustanciales para facilitar la participación pero eh, estableciéramos o pudiéramos desarrollar eh, un plan estratégico que clarificara bien cuáles son las líneas de intervención y de actuación con las subvenciones y los convenios. Eh, seguramente todos los que estamos en esta mesa nos sentamos habitualmente con organizaciones que nos trasladan sus dificultades para gestionar, a veces para ceder, otras veces para gestionar las subvenciones, las ayudas públicas. Eh, es verdad además que en los últimos tiempos lo que hemos visto es a un movimiento asociativo en la Ciudad de Madrid que ha vivido eh, la crisis económica y esperemos que viva la recuperación, si es que existe, pero, pero esperemos que viva su propia recuperación, porque lo que hemos visto es cómo se si han reducido los recursos públicos dirigidos a la financiación de programas y de subvenciones ¿no? por parte del movimiento asociativo. Eh, en concreto, en todas las áreas dentro del ayuntamiento, yo los datos que, que manejamos en, en el área que tiene que ver con el fomento del asociacionismo y la participación ciudadana, estaríamos hablando de una reducción en pocos años del más del, del 50% en cuanto a la financiación eh, de las subvenciones. Nosotros entendemos que el movimiento asociativo es vital en esta ciudad, eh, además precisamente en Madrid, donde hay una riqueza enorme de movimiento asociativo como un elemento que, que dinamiza la ciudad, que genera bienestar, que genera empleo y por lo tanto creo que es un compromiso sin duda el que tenemos que hacer para, para apoyarlo y que tenemos que garantizar que efectivamente después del enorme esfuerzo que han hecho las organizaciones eh, durante estos años, algunas les ha costado su propia vida, debemos de hacer un esfuerzo por apoyarles para que salgan de esa situación y, y puedan vivir otro momento mejor en la ciudad de Madrid. Eh, bien, es verdad que tenemos que buscar en ese plan estratégico nosotros marcaríamos algunas algunas líneas de actuación. Por supuesto, la igualdad de oportunidades para acceder a las subvenciones públicas, por supuesto la, transpa la transparencia en la información de todas las organizaciones. Pero quería señalar algunas algunas cuestiones más. Y es que nosotros siempre tenemos eh, esa, esa dualidad a veces entre las subvenciones y los convenios. Las organizaciones nos piden concurrencia, es decir, nos piden la posibilidad de acceder a un sistema de subvenciones. Bien, es verdad, yo no estoy en contra de que haya convenios, pero creo que tiene que haber una motivación que muestre la, la excepcionalidad perdón, de hacer un convenio y que no elimine la posibilidad de que otras organizaciones acudan a la financiación pública. Cuando hacemos un gran convenio con una única organización, lo que estamos es detrayendo muchos recursos a la concurrencia. Por lo tanto, lo que tenemos que, que hacer es equilibrar eso bien, priorizar las subvenciones y determinar la excepcionalidad de un convenio que a veces tiene que ver con el tipo de actividad pública, con el servicio público que se presta. Pero también quería señalar eh, algo importante. Eh, a mí me gustaría que de esta comisión saliera un compromiso claro para que de esos presupuestos, que por supuesto todavía no están eh, encima de la mesa, pero que haya un compromiso claro de multiplicar la financiación de las, de las asociaciones eh, respecto a los últimos años, recuperar la financiación y demostrar el compromiso de esta corporación eh, en su conjunto con el movimiento asociativo. ¿no? También me gustaría... Eh, que, de, que hiciéramos un esfuerzo por facilitar la gestión de las subvenciones eh, aquí se piden los mismos requisitos a alguien que tenga una financiación de mil euros a quien tiene una financiación de un millón de euros facilitemos la vida a la gente que tiene menos recursos eliminemos burocracia el otro día aprobamos una iniciativa para eliminar la burocracia a las empresas, eliminemos la burocracia también a las organizaciones ¿no? que son mucho más débiles en muchos casos. ¿no? Y también eh, hagamos, eh, facilitemos las convocatorias, por ejemplo, para que salgan a principios de año. La gente no puede subvencionar a la administración pública permanentemente. Eh, es al contrario, es la administración quien debe subvencionar a las asociaciones y, por lo tanto, facilitemos la financiación desde primeros, desde primeros de año para que puedan desarrollar sus proyectos. Bueno, son algunas de las líneas que de, creo debemos recoger en un plan estratégico que garantice y que muestre el, nuestro compromiso colectivo eh, y el compromiso de este ayuntamiento con las organizaciones sociales de Madrid. Gracias. Muchas gracias, señora Causavit. Tiene la palabra el delegado del Área. Pues muchas gracias por las aportaciones y por las ideas que, vamos, yo estoy absolutamente de acuerdo y considero que, vamos, me parece una iniciativa estupenda y que. Y que haré autocrítica y, diré, y ya estamos tardando en ponerla en marcha. Es decir, que, que yo asumo, recojo, recojo el guante. Absolutamente de acuerdo en, en que un plan estratégico, el que podríamos poner en marcha un plan estratégico y que debe recoger todas las cuestiones que se, han, que se han señalado de igualdad de oportunidades, de transparencia, de excepcionalidad de los convenios para garantizar y para favorecer la, la concurrencia. Absolutamente de acuerdo en que hay que cambiar la ordenanza. Eh, que regula el, las subvenciones, es decir, tenemos un problema eh, de simplificar y también de acuerdo en que hay que simplificar los trámites. En los últimos años especialmente las asociaciones se han visto en aprietos enormes en lo que se refiere a no solo a los plazos, sino a lo que se les concedía como subvención y lo que tenían que justificar y la posibilidad de reformular los proyectos en función de lo que finalmente se les concedía y eso tenemos que corregirlo porque si no estamos abocando a muchas asociaciones a desaparecer. ¿Mm? Entonces, eso lo, lo tenemos que solucionar. Absolutamente de acuerdo en lo que se refiere a dotar de agilidad a estos procesos y nos comprometemos a que publicaremos las convocatorias de las subvenciones en el primer bimestre, de acuerdo en que hay que dotar de eficacia y, y, y haremos la resolución de las convocatorias en el primer semestre del año. Eh, de acuerdo en que hay que mejorar la planificación, en este sentido, eh, los convenios de subvención se suscribirán en el primer cuatrimestre y de acuerdo, como ya he dicho, en la cuestión de la, de la simplificación. Con el tema presupuestario, yo les animo a hacer las propuestas la, en, el, en las conversaciones y en, el, y en el, todo el proceso de elaboración de los, de los presupuestos, que les animo a hacer las propuestas, las propuestas que consideran este, en este en esta materia, entendiendo también que siempre está el equilibrio también entre gastos e ingresos, y que eso hay que recogerlo no en toda su globalidad, precisamente, es importante poder tener ingresos suficientes como para poder atender a estas exigencias, no que creo que son justas desde luego. muchas gracias, señor delegado del área. hemos concluido ya lo, el apartado de preguntas. vamos a, a ir al, al último apartado, los ruegos. hay un ruego. Eh, registrado, le doy la palabra al secretario para que dé lectura a su enunciado, para inmediatamente pasarlo a tramitar. Efectivamente, hay un ruego presentado fuera del orden del día de, de la sesión, formulado por el concejal don Ramón Silva Buenadicha, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, interesando que se inicie de manera inmediata la constitución de todos los plenos municipales de distrito que sea posible. Ramón, tienes la palabra. Muy brevemente, mucha, muchas gracias, presidente. Eh, es evidente que hay dificultades administrativas, antes se ha hecho mención a ello, para poder eh, realizar la constitución de todas las juntas municipales de distrito, pero también es evidente que algunas habrá, estoy seguro, estoy convencido que algunas hay que cuentan con todos los requisitos para poder empezar a constituirse ya, pues. Eh, que se inicie esa constitución en la medida que sea posible. Eh, por orden, según están todas, con toda la documentación de los vocales completos, pues se inicie la constitución de esos, de esos distritos. Nada más, gracias. Muchas gracias, señor Ramón Silva. No sé si el delegado del área quiere… Sí, bueno, como ya hemos dicho, ¿no? nos parece a todos bien ¿no? y a todas bien. Y en este momento se podrían constituir plenos en Retiro, Chamartín, Fuencarral, El Pardo, Latina, Carabanchel, Ciudad Lineal Fortaleza y Vícarlo, parece. Pues yo creo que son, es, tenemos un conjunto lo suficientemente amplio como para como para poder ir iniciando este proceso y completarlo enseguida en, en cuanto sea, en cuanto se subsanen las cuestiones procedimentales que están pendientes. Muchas gracias. Eh, abordado el conjunto del orden del día y el, y el ruego que estaba. He eh, registrado, mm, agradeceros a todos la, la participación y damos por concluida la sesión.